qué le gustaba a él, si la música clásica. Martín Elías le ha callado la boca a un poco. Esas cosas son las que hacen grande a un cantante. Ay, bebé, las amigas del Carmen, gracias papá. ¿Cómo están mis queridos suscriptores? Les saluda Carlos Tinoco. Martín Elías le ha callado la boca a un poco. Aquellos que muchos criticaron porque él estaba cantando así. Yo he sido un hombre muy optimista. Ay, bebé, las amigas del Carmen, gracias papá por darme tantas cosas bonitas. Pero hoy en día, Martín Elías, tomó su curso de canto, le está yendo bien. Y lo mejor es que ha ido progresando, porque hay muchas personas que no progresan, pero Martín Elías, escuchemos cómo canta Martín Elías ahora. Pase lo que pase, no te dejaré. Hay amores que matan, amores que hieren. Pues la verdad, Martín Elías lo está haciendo muy bien, muy bien. La verdad, lo felicito porque ha ido progresando poco a poco. Aquí cuando cantaba con el tío, oigan. Hay Martín Elías para rato. Más bien le preguntaron qué le gustaba a él, si la música clásica o la música de esas, como dicen, música de salchipapa. Usted se va por la salchipapa, ¿verdad? El nombre que le han puesto a la música, sí, la salchipapa. La salchipapa de vallenato le ponen. No, yo la verdad soy bastante clásico, aunque obviamente no se puede perder ese ritmo porque así como el vallenato y el mundo están en constante avance, constantes evoluciones. La banda del 5 es un ejemplo claro. Suena en Cúcuta ya. Bastante, está sonando bastante pegado. Obviamente yo no me quito mi clásico, mi Diomedes, mi Poncho, mi papá, Silvestre en sus tiempos, todas esas cosas. Obviamente los escucho con amor, pero obviamente hay que seguir revolucionándose. Dime. Esto es algo de admirar. Bueno, tiene dinastía, tiene casta. Pase lo que pase, no te dejaré. Hay amores que matan, amores que quieren. La verdad, los felicito. Y lo mejor del cuento es que Martín Elías Díaz Jr. maneja una humildad. O sea, una persona humilde. Una persona que le habla a cualquier persona y él le corresponde con ese mismo cariño, así como lo era Martín Elías. Esas cosas son las que hacen grande a un cantante. No dejar la humildad. Pero eso sí, que esperemos. Bueno, es un niño de cuna, se crió con bastantes comodidades. Un hijo bien educado por parte de su madre, Calla Barón, y de verdad lo ha demostrado muchas veces. Ojalá y nunca cambie esa humildad, Martín Elías, y ten la seguridad de que vas a salir adelante. Vas a ser un monstruo, vas a ser el boom. Tú puedes hacer de que muchos se queden calladitos, la boca, y todos sigamos a Martín Elías Díaz Jr. como un buen cantante. Me alegro, te felicito y de verdad, tienes dinastía, tienes casta. Así que mi gente, déjame tu comentario, ¿cómo escuchaste esta voz de hoy en día del gran Martín Elías Díaz Jr.? Escuchemos. Pase lo que pase, no te dejaré. Bueno, mi gente, muchas gracias y que mi Dios me lo bendiga a todos ustedes. Muchas gracias.